ventana. Puedes acomodarlo en la casa que era del administrador. Pero lo que sí quiero, Juan, es que te encargues hoy mismo de los arreglos de la escuela de Mónica. ¿Tiene usted una escuela? Bueno, así le digo yo. Es que ha insistido tanto. Mi amor. Quise acompañarlos en el desayuno. Qué bueno. Ya era hora. Ahora sí quiero presentarte a Juan, mi esposa y mí. Encantado, señora. ¿El gusto es mío? Fuimos a despedir a Teresa, que se acaba de ir. ¿Me permite? Gracias. ¿Y cuál es el problema con la escuela? Es que está muy dañada. Hace falta arreglar el techo, pintarla. Sí. Algunos pupitres están rotos y otros prácticamente son inservibles. ¿Y quién va a instruir a los niños? Yo. Sí, pero por muy poco tiempo. Mónica nos quiere abandonar. ¿Por qué? ¿Va a volver al convento? No sé, tal vez. Mi hermana es la eterna indecisa. Primero armó un gran revuelo con eso de tomar el velo. Y luego siempre no. Tienes que decidirte, mujer. No nos tengas en ascuas. Buenos días. Buenos días. Seguramente su hermana quiere pensarlo bien. Es peligroso tomar decisiones precipitadas. Luego se pagan las consecuencias. De todos modos, es asunto personal de Mónica, en el cual no debemos meternos. Si usted quiere, en cuanto terminemos de desayunar, podemos ir a ver la escuela. Gracias. ¿Gracias por qué? Simplemente estoy cumpliendo con una orden de Andrés. Una orden muy grata, por cierto. Tiene que hacer una cosa. Marcharse e irse pronto y para siempre. Resulta monótono escucharla. ¿Que no sabe decir otra cosa? Ay, por favor, ¿para qué prolongar esta situación tan horrible? Acepte lo que pasó y váyase. Me iré, pero no solo. ¿Qué quiere decir? Que cuando me vaya, me voy a llevar a su hermana. ¿Está loco? ¿Cómo se le ocurre? Ella me quiere. A su modo, pero me quiere. No me va a costar trabajo convencerla. No, usted no puede hacer eso. ¿Quién me lo va a impedir? ¿Usted? ¿Andrés? Es que no es justo que destroce de esa manera la vida y la honra de un hombre. Hay un Dios en el cielo y por ese favor, Dios enviará sus rayos. No sea infantil. Dígame una cosa. Usted no hace esto por su hermana, sino por Andrés, ¿verdad? Entonces tiene razón don Noel cuando me dijo que se metió al convento por decepción. Porque fue él quien la dejó, no al revés. ¿Cómo es posible que defienda tanto la felicidad de un hombre que la cambió por otra? No tiene corazón. Ahora no tengo tiempo para tonterías. ¿Le llama tonterías correr a unos pobres ancianos solo porque no pueden rendir como los demás? No sé de qué me está hablando. Dijeron que la orden era de usted. No tiene que creer todo lo que digan de mí. ¿Y no va a hacer nada? Ya le dije que tengo cosas más urgentes que atender. Tú. Ven. Hace un rato estaban aquí unos trabajadores cargando costales. Ya terminaron, patrón. ¿Y a dónde se llevaron al reo que estaba con ellos? No sé, tal vez de vuelta al campo. Bautista, ¿dónde está? No lo he visto. Búscalo. Dile que quiero ver al reo que estaba aquí. Sí, pato. ¿Me va a hacer caso ahora? ¿O para usted es más importante un presidiario que dos pobres ancianos? Ese presidiario es un hombre inocente. Y es mi amigo. ¿Dónde está esa gente a la que, según usted, acabo de correr? ¿Se puede? No se asusten. Es el señor Juan, el nuevo administrador. Yo no di ninguna orden para que ustedes se fueran. ¿Quién les dijo eso? Bueno, pues fue Bautista. ¿Dijo que la orden era mía? No.
Pero nosotros pensamos que, pues que a lo mejor había sido usted. ¿Cuántos años tienen viviendo aquí? Pues hartos. Llegamos desde el patrón viejo. Entonces lo conocieron. ¿Y los demás que también corrieron son también de esa época? Sí, todos. ¿Por qué pregunta eso? Porque soy curioso. Bautista ya no tiene ninguna autoridad para echar a la gente sin motivo. A lo mejor la orden fue del joven Andrés o de la patrona. Yo lo averiguo. Pero mientras tanto tienen mi permiso para quedarse. ¿Satisfecha? Sí, gracias. Con permiso. Pero si fue mi madrina la que lo ordenó, usted se va a ver en un aprieto. No se preocupe, Santa Mónica. De todos modos, ahora el problema es mío. Pero yo lo metí en esto, es mi culpa. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Qué? Antes que nada, quiero pedirle una disculpa por lo que le dije en la mañana. Como se habrá dado cuenta, de caballero no tengo más que la ropa. Pero también quiero decirle que si yo la hubiese tenido a usted, solamente volviéndome ciego, sordo o imbécil, la habría dejado por otra. Y mucho menos por una zorra como su hermana. Patrón. Sí. Parece que don Bautista se fue al campo, pero hay unos reos en el galerón. Disculpe. Vamos.